noches, señores. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal. En este caso, en un fin de semana largo en República Dominicana, a propósito de que ayer era la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, un asueto en República Dominicana. Así que muchos dominicanos trasladándose a distintos puntos del país que esperamos que tengan un regreso seguro en el día de mañana. Nosotros aquí compartiendo con ustedes como cada semana historias cargadas de un contenido profundamente humano que sabemos que van a disfrutar en familia. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5. Deliveries en motores eléctricos, a la nueva modalidad implementada en los colmados para contribuir con el medio ambiente. Ojalá todos los negocios puedan disponer de ese tipo de transporte. Rosalís Calderón, una maestra dominicana que logró posicionarse entre los 50 mejores docentes del mundo. Me siento muy feliz de poder estar representando a mi país. Un refugio en el Distrito Municipal de La Victoria, donde se cuida y protege la vida de decenas de animales. Lo que se ofrece en el refugio es una vida digna al animalito. Y el extraño caso de una familia en Sabana Perdida, en la que sus integrantes pierden la visión de manera misteriosa. Yo creo que ya quedó así. Si tuvo ese niño, no ha sido una vida buena. Y hoy vamos a empezar esta entrega con la historia de Rosalís Calderón, una profesora de República Dominicana, que ha sido electa entre las 50 todo el mundo. Un caso que realmente nos llena de orgullo. Esta profesora compitió con más de 8.000 candidatos y candidatas de más de 121 países. Esta profesora se dedica por demás a la enseñanza en el ámbito hospitalario, donde se imparte docencia a niños que sufren de enfermedades crónicas. Fiordalisa Blanco nos tiene esta historia que llena de orgullo a todos los dominicanos. Rosalís Calderón es una joven emprendedora quien desde muy temprana edad se dio a conocer por su loable labor como docente. Yo tengo más de 20 años que yo recuerde en educación, porque desde muy niña empecé a trabajar desde el patio de mi casa, donde hice mi primera escuelita, cuando mi papá me hizo mi primera pizarra, porque incluso muchos de esos niños fueron alfabetizados. Su ferviente pasión por el magisterio, narra, le llevó a prepararse y especializarse en un área que describe de suma importancia. La especialidad que actualmente tengo es la especialidad en pedagogía hospitalaria y domiciliaria. Esta es por la Universidad de Santa Paula, Costa Rica, con doble titulación con la Universidad de Barcelona. La pedagogía hospitalaria y domiciliaria lo que se enfoca es en brindarle atención a los niños que están en situación de enfermedad, atención educativa, para responder a sus necesidades. A sus 35 años, su exitosa carrera profesional va en ascenso. Recientemente, compitió con más de 8.000 candidatos y candidatas de 121 países, siendo seleccionada dentro del top de los 50 mejores docentes del mundo, convirtiéndose en la primera dominicana en ser nominada al Premio Global Teacher Prize, organizado por la Fundación Internacional Barqui. Me siento muy feliz de poder estar representando a mi país. Espero hacerlo con la altura que se merece. No es solo algo personal y profesional. Yo lo veo como algo de todos, algo que podemos todos celebrar porque está nuestro país en ese nivel y podemos decir que en nuestro país tenemos buenos docentes. Rosalís es la primera y única maestra en República Dominicana especializada en educación hospitalaria. Para mí es un reto ser la primera porque en algunos momentos uno puede sentirse, bueno, yo estoy sola, ¿cómo lo voy a hacer? No hay muchas personas que tienen este conocimiento. Entonces es un reto porque tengo como ese compromiso de difundir el tema, de hablar del tema, de ser la pionera en abrirme como ese espacio que no existe en mi país y que el niño tiene derecho a recibir educación sin importar el lugar donde se encuentre, sin importar la situación. O sea que también como país todos tenemos el compromiso de que nuestros niños puedan
tener este contacto, tener esta atención mientras están en el hospital o están en sus casas alejados de la escuela. Esta dedicada maestra explica que en 2016, mientras laboraba, se dio cuenta de que muchos estudiantes internos con enfermedades crónicas ven marchitado su sueño de poder avanzar en los estudios. Trabajaba como voluntaria en una fundación ayudando a pacientes con cáncer. Entonces, en ese entonces me preocupé qué pasaba con los niños en situación de enfermedad cuando estaban fuera de la escuela, si se le daba algún seguimiento, si se retiraban de la escuela, o sea, qué atención se le brindaba. Investigando, encontré este tema de lo que es la pedagogía hospitalaria. Estuve todo ese tiempo ahí investigando. Yo dije, ese mismo día, yo dije, esto tiene que venir a mi país, esto tiene que estar aquí. Entonces ahí fue que empezó todo mi camino de ir a otros países a conocer otras aulas, de especializarme. Fue a partir de entonces cuando decidió comenzar a trabajar para ayudar más de cerca a estos niños quienes a su corta edad padecen algún tipo de cáncer. De allí nació la idea de crear la Fundación Infantil Zancadas. Yo visualicé esto, yo dije, de esta manera, a través de una fundación, yo puedo unir fuerzas para entonces trabajar y aportar, como empezar el camino de la pedagogía hospitalaria en nuestro país. Brindamos atención a los niños en situación de enfermedad. También educamos a docentes, vamos a las aulas, vamos a la escuela y le damos la orientación a los equipos para que ellos conozcan el tema, sepan también cómo trabajar con el niño, incluso cuando el niño regresa a la escuela. Yo como madre también tengo niños, y es muy cuesta arriba uno cuando el niño pierde un año escolar, ya sea por problemas de salud, como en este caso. Entonces vi una luz en el camino para todas esas madres que tienen un bebé, un niño con alguna dificultad, con alguna enfermedad, y pienso que siempre debe haber una salida. Y creo que eso es lo que propone Zancadas. Ángela Grano de Oro es la vicepresidenta de esta entidad sin fines de lucro, única en este tipo de labores. Desde que conoció de esta iniciativa, cuenta, sintió la motivación de formar parte. Y vemos que sí, verdaderamente, aquí en República Dominicana necesitamos empezar con las aulas hospitalarias. Que ellos puedan recibir su educación aquí interno es una gran cosa, créanme. Y vamos a estar a la vanguardia, nosotros también, República Dominicana. Zancadas ayuda a niños y jóvenes en edad escolar desde nivel básico a secundario. Aquí, voluntariamente, realizan una labor integral junto a la familia, maestros y médicos. Los padres se sienten felices porque se sienten apoyados. O sea, el niño llora porque quiere ir a su escuela. Y ya sea porque no puede, por su enfermedad, no puede asistir. O sea, y el padre se siente frustrado cuando ve que el niño ve al hermanito que sale a su colegio y él no puede ir. O sea, los niños no entienden muchas cosas. Entonces, esto es una luz. Quiera Dios que esto pueda desarrollarse en nuestro país. Esto sería un gran avance para la República Dominicana, el que nuestros niños no pierdan su año escolar, el que los niños tengan esa ayuda que se necesita, que es plausible que comiencen a trabajar en eso. Isabel Dionisio es oncóloga pediatra. Como experta en el tema, explica los cambios positivos que genera en estos niños la educación hospitalaria. Disminuye el estrés, ayuda a que la terapia sea más llevadera, no se sienten con esa tristeza de que abandoné mis clases, que no voy a poder ir para ver con mis compañeros. Ese apoyo que, fuera del apoyo de los médicos y de las enfermeras, ese apoyo que pueden tener los niños desde otro punto de vista, contribuye de una manera increíble, porque es que son niños que prácticamente viven con nosotros, conviven con nosotros. Y eso es una parte importante dentro de su salud mental. A 5 años de Zancadas brindar este servicio desinteresado, exhiben resultados a través de la pedagogía hospitalaria. Tenemos experiencia con niños que han terminado su proceso de salud, de tratamiento, y han vuelto a la escuela con mucho éxito. Cuando decimos éxito, es porque incluso la escuela celebra y se sorprende el nivel de su nivel de progreso, las calificaciones excelentes que tienen,
a pesar de que pasaron por un proceso de enfermedad y que estuvieron alejados de la escuela. Su trayectoria y esmero han sido reconocidos. En 2017 recibió el premio Princesas del Siglo XXI a mujeres emprendedoras excepcionales de América Latina y el Caribe. En 2019 recibió un reconocimiento de la Asociación de Voluntarios de la Fundación Oncológica del Este. Actualmente, la brillante docente está inmersa en el proyecto de creación de la primera aula hospitalaria en el país. Estamos preparando el proyecto para presentarlo, para que pronto podamos tener y podamos hablar de pedagogía hospitalaria de manera formal a nivel de país, de que contamos con un sistema, con una aula hospitalaria y un programa para nuestros niños. Rosalys Calderón, en todos estos años de labor ininterrumpida en el área educativa, ha demostrado que el empeño de cada acto va rindiendo sus frutos y a través de la pedagogía hospitalaria ofrece un apoyo a quienes tanto lo necesitan. La Fundación Infantil Zancadas y un equipo altamente capacitado que se han unido a favor de esta causa buscan hacer más llevadero la enfermedad de estos niños y que sus sueños de culminar sus estudios no se vean truncados. Esta historia sin dudas nos llena de esperanza en un momento en que República Dominicana está viviendo tantas dificultades desde el punto de vista educativo, y ver que una maestra de nuestro país se destaque a nivel mundial realmente nos llena de orgullo. Desde aquí, nuestro saludo para la profesora Calderón, esperando que siga haciendo este aporte extraordinario desde la docencia. Señores, de esta forma vamos a nuestra primera pausa. No toquen su control porque al regreso... Un refugio en el Distrito Municipal de La Victoria, donde se cuida y protege la vida de decenas de animales. Y el extraño caso de una familia en Sabana Perdida, en la que sus integrantes pierden la visión de manera misteriosa. Ya volvemos con Zona 5. De vuelta, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Vamos a conocer a continuación más sobre una institución llamada Ecoportal Dominicana, una fundación que desde hace más de 10 años se dedica a brindar protección a animales que son abandonados, sobre todo perros y gatos. Decenas de estos animalitos reciben protección en las instalaciones de este centro que se encuentra en el Distrito Municipal de La Victoria. Nuestra compañera Olinda Payano estuvo con ellos y nos cuenta de su trabajo. Muchos llegan enfermos, algunos han sido maltratados, otros separados de sus madres y abandonados en los basureros al momento de nacer. Llegan en muy malas condiciones, tú puedes ver, ahora mismo nos dejaron 3 abandonados que tenemos en una jaulita ahí. Esa viene llena de pulgas, garrapatas, le faltan muchos pelos en todas partes del cuerpo, con mucha sarna, algunos con gusano. Cada uno de los 86 perros y 30 gatos que han llegado al refugio Ecoportal Dominicano tiene una historia que los hace únicos y especiales. Son acogidos por Vanessa Moya y su equipo de trabajo. Había un temporal, había una perra
en la zona colonial, que había parido varios perritos. La perra no sé qué le pasó, desapareció. Ahí recogimos 7 perritos, me los llevé para mi casa. Después también rescatamos otra camada también, que encontramos abandonada. Así fue consiguiendo perritos y los tenía en mi casa. Vanessa, quien desde 2005 rescata animalitos de las calles, explica que los llevaba a su residencia, pero poco a poco el espacio se fue haciendo pequeño y tuvo que adquirir una vivienda donde instaló el albergue en el distrito municipal La Victoria. Entonces compré este lugar para entonces yo traer los perros rápidamente, y a partir de ahí, pues nosotros yo particularmente comencé aquí la labor en La Victoria con los perros que ya yo tenía en la casa, que lo traje para acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya mudé para acá los animales, aquí abandonan muchos animales. En el 2009 formamos la organización Ecoportal Dominicano como una manera de educar a las personas, concientizarla sobre diversos temas de salud, temas de reciclaje, temas de reforestación, temas de protección hacia los animales y al medio ambiente. Asegura Guillermina Selman que el refugio es un espacio que sirve de acogida a animales, en el cual se les ofrece todas las atenciones que requieren. Nosotros lo que hacemos es rescatarlos, ponerlos en condiciones, llevarlos al veterinario, vacunarlos, desparasitarlo, esterilizarlo. ¿Para qué? Para que no haya una reproducción irresponsable, una sobrepoblación de animales irresponsable, y se le ponen condiciones. Dicen que este espacio les brinda un hogar para que tengan una vida acogedora. Lo que se ofrece en el refugio es una vida digna al animalito, con respeto, pero tenemos que trabajar mucho en la concientización de evitar el maltrato y evitar el abandono. A mí me encanta quedarme con los animales porque es un buen compañero. A mí, tengo muchísimo tiempo aquí trabajando con ellos. Ellos nunca me han dado problemas, son muy cariñosos, muy amables. Además, realizan jornadas de vacunación para perros y gatos de forma gratuita, charlas sobre la ley 248-12 sobre protección y tenencia de animales. Entonces, luego cuando nosotros comenzamos ya a hacer los operativos, por ejemplo, el primer operativo que hicimos en el 2011, ya la gente, o sea, como que identificó el lugar como un refugio, y entonces ya sí comenzaron los niños a buscar los perros, abandonarlos, la gente lo traía, lo deja en la puerta. Hay mucho abandono. Sostienen que los ayuntamientos no están cumpliendo con la creación de albergues públicos, por lo que están sobrepoblados. Que los ayuntamientos en todas las zonas deben de tener albergues públicos y veterinarias públicas. ¿Para qué? Precisamente para aceptar los animales que están en malas condiciones y ofrecerle a las comunidades pobres la oportunidad de que puedan vacunar, desparasitar y esterilizar a los animales. Le gustaría tener muchísimo más. Como que nosotros no estamos recibiendo fondos, no podemos rescatar más. Recientemente el refugio fue inundado por las lluvias, lo que ocasionó que 26 perritos se enfermaron de neumonía por la humedad. Al tirar las calles y bloquear el desagüe, si viene una tormenta o viene un huracán y estamos en temporada de huracanes, se nos va a inundar la finca de una manera que va a ser imposible poder sacar los animales a tiempo. Entonces se nos pueden ahogar, lo cual sería un desastre que no vamos a tener manera de poderlo controlar. Sin embargo, las autoridades fueron al lugar y prometieron solucionar el problema del desagüe. Dijeron que sí, que el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con el ayuntamiento, iban a solucionar el problema. Estamos esperando que esta semana inicien los trabajos para solucionarlo. Solicitan que se cumpla con la ley 248-12 y que los maltratadores sean castigados. Un hombre que agarraron en Moca, que agarra a los perros, lo descapita y se los come. Entonces eso es un caso de crueldad horrible, ¿no? Tenemos cantidad de casos que te puedo enumerar. Este es el caso de los perritos que pintaron de azules. Como te decía, se los llevaron fuera y al maltratador no se ha hecho nada. No reciben recursos ni se les está otorgando el porcentaje que establece la ley de cada multa,
Necesitan alimentos, vacunas, sábanas y toallas para poder brindarles las atenciones adecuadas a cada animalito que llega. Si las personas pueden, por ejemplo, donar toallas, ahora yo tengo 26 perros enfermos, entonces se usan mucho, por ejemplo, las toallas, las sábanas, todo eso, medicinas y sobre todo también las vacunas. O sea, nosotros no, hasta ahora, no hemos tenido colaboración excepto de una veterinaria. La función de este refugio es acoger y proteger a los perros y gatos que lo necesitan. Y una vez están listos, buscan una familia que los adopte y continúe los cuidados sin maltratos ni abandonos. Una iniciativa hermosa que esperamos pueda operar por muchos años más y ojalá continúe recibiendo apoyo para que pueda acoger a más de estos animalitos. Señores, de esta forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El extraño caso de una familia en Sabana perdida en la que sus integrantes pierden la visión de manera misteriosa. Y las imágenes desgarradoras y el testimonio de algunos de los miles de haitianos que intentan cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Ya volvemos con Zona 5. Regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver a continuación la angustia y la desesperación que está viviendo una familia del sector Sabana Perdida en Santo Domingo. Lamentablemente, varios miembros de esta familia han perdido la visión por una condición genética de glaucoma severo que está causando no solamente que más miembros se vean afectados, sino que ha llevado ya a varios a una situación simplemente de ceguera. Se trata de una situación dramática de las que nos cuenta a continuación nuestra compañera Vanessa Valdés. La tristeza y la desesperación que embarga a la familia de Lourdes María Parra es indescriptible al ver que sus hijos y nietos son afectados por una terrible enfermedad que lo deja ciego de manera irreversible. Narra lo difícil que se ha convertido sus vidas tras perder la visión y cómo les afecta emocionalmente, porque no se pueden valer por sí mismos en totalidad ni buscar el sustento para el día a día. Bueno, la vida de nosotros, después que ya quedó así y tuve ese niño, no ha sido una vida buena. Ha sido una vida difícil. Porque cuando uno tiene ya, cuando uno ya depende ya de una persona, mamá de los niños perdió la vista, no puede trabajar, busca el sustento de los niños. No es una vida buena. Cuando uno se levanta, que uno no tiene que darle, eso no es una vida buena. Cuando uno tiene que pagar 3,000 pesos de casa, que uno no puede, no es una vida buena. En el caso de Rosanna Parra, afectado por la enfermedad de glaucoma, describe lo difícil que ha sido adaptarse a este rotundo cambio. La misma perdió la visión a la edad de 15 años, tenía una vida normal como cualquier otra persona y a pesar de su corta edad, trabajaba para ayudar a su madre con los gastos del hogar.
ya que el progenitor de uno de sus hijos falleció. No tienen cómo sostenerse porque son de muy bajos recursos. Bueno, yo cuando estaba embarazada del primero, de 17 años, yo veía muy bien, yo hacía todas mis cosas muy bien, iba al médico. El más grande se llama Darling, tiene 17 años, que tiene ese mismo problema, esa situación. Y ahora mi niña, que tiene 7 años, se llama Aris Lady. A pesar de este panorama, Rosanna se muestra optimista y para poder seguir hacia adelante con sus hijos, colabora dentro de lo que puede en el hogar a su madre. Actualmente no cuenta con ayuda, ya que el padre de uno de sus hijos falleció de COVID-19. Yo diré que ha sido un poco bien, porque yo me sé guiar, yo hago todas mis cosas muy bien, yo hago mis cosas bien, trapeo, yo friego, yo hago todas mis cosas. Lo que no hago es lavar, no lavo ni cocino, porque me puedo caer, tengo miedo que hay muy caldero arriba. Mireya Quesada, amiga de esta humilde familia, se ha convertido en ese ángel guardián que no los abandona. Les ayuda en su diario vivir. Ella es esa vocera que trata de buscar ayuda para esta humilde familia, buscando medios de ayuda en la comunidad para que ésta no desfallezca. Reúne dinero para que de este modo se le pueda pagar la casa en la cual viven, ya que en la anterior fueron desalojados anteriormente. Cuenta que ni siquiera ninguno de los integrantes de la familia tienen acta de nacimiento. Yo tengo para decirte que la situación de ella es bastante crítica. Es crítica por la sencilla razón que yo tengo pila de años conociéndolo a ellos. Soy una vecina de ella, la señora es muy amiga mía. Nos visitamos, ella en mi casa, yo en la de ella. Sé todo lo que han pasado, no desde ahora, desde que ella veía la hija de ella que tenía, quedó ciega. Ella vivía aquí, detrás de mí, en ese solar, una casita que tenían ahí. Ella la tenía alquilada en 1.500 pesos, pero los dueños, como ellos no podían pagarla, vivieron un par de años cómodos sin pagar, estaban desesperados porque ellos se mudaran. La doctora glaumatóloga Vanessa Liberato habla con relación a esta terrible enfermedad. El glaucoma es una enfermedad oftalmológica multifactorial que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular. Esta presión intraocular produce un daño a nivel del nervio óptico, que es como el cable que lleva la información desde el globo ocular hasta el cerebro, y esto produce una ceguera irreversible. En el caso de glaucoma congénito, apreciamos al momento del nacimiento que el niño tiene unos ojos característicos. Estas características la puede ver o el ginecólogo o el neonatólogo en su principio cuando examina al niño y observa todas las partes del niño. Así que pueden contar con nosotros, con el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, para que este niño ya pronto, la semana entrante o mañana mismo, sea evaluado por uno de nosotros, los especialistas en glaucoma. El clamor de esta humilde madre es implorar por ayuda para que sus hijos puedan tener una vida más digna. Si usted desea colaborar con esta familia, puede llamar a los teléfonos 829-942-7093 y 809-590-1405. Yo tengo mis tres hijos, huérfanos de padre. Yo lo que quiero es, a las autoridades que me están escuchando, yo lo que quiero es que le consigan una casita. Yo no me quiero morir sin dejarle un techo a mi familia. Yo me quiero ir en paz, tranquila, dejar a mi familia en un techo. A la autoridad, a todos esos artistas, que me den una mano ayuda, que me den mi casa, que me ayuden con una casa. Al presidente, a la primera dama, que vean este programa, que eso llegue a los oídos de ellos, que me ayuden con mi casa. Muy
muy lamentable la situación que está viviendo esta familia. A eso se le suma la precariedad económica. Ojalá que a raíz de esta historia puedan recibir mayor apoyo médico y económico para que puedan sobrepasar esta situación. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente. Regreso en Zona 5. Imágenes desgarradoras y el testimonio de algunos de los miles de haitianos que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y deliveries en motores eléctricos, la nueva modalidad implementada en los colmados para contribuir con el medio ambiente. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, estamos listos para pasar con nuestra zona internacional, donde hoy vamos a ver la dramática situación que se está viviendo en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde miles de inmigrantes haitianos están siendo sometidos a una situación de maltrato que ha escandalizado a la comunidad internacional y ha obligado a la Casa Blanca a pronunciarse sobre el tema, pero donde por demás todos estos ciudadanos haitianos se mantienen apostados allí con la esperanza de ser recibidos en calidad humanitaria luego de que tuvieran que salir de territorio haitiano por el reciente terremoto que tuvo lugar en nuestro vecino país. Vamos a ver la historia en nuestra zona internacional. Estas imágenes de la agencia Reuters le han dado la vuelta al mundo. Son agentes de la patrulla fronteriza amenazando con sus caballos y las riendas a los miles de inmigrantes haitianos que pretendían cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Este inmigrante fue testigo del momento. La gente que fue a buscar comida allá intenta cruzando, así que los policías con el caballo se regalan su comida y se lo botan en el agua. Las imágenes despertaron la indignación de muchos, incluso la misma Casa Blanca, que las calificó de inaceptables. Estoy horrorizado por lo que vi. Voy a dejar que la investigación siga su curso, pero las imágenes que observé me preocuparon profundamente, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En la población de Ciudad Acuña, el impacto fue más emocional. ¡Cristo los ama! Doña Marina dice que ella y sus amigas comenzaron a llorar cuando las vieron y las motivó a traer comida a los haitianos. Eso no es de Dios, ¿verdad? Ni de un humano, pero pues así están sucediendo estas cosas y que Dios los bendiga, ¿verdad? Ante esto, miles de haitianos están regresando a México por una nueva zona del río que adaptaron con una cuerda. De ahí, llegan hasta este parque público donde improvisaron un nuevo campamento. Mexicano, bueno, mexicano. Dicen que en México están mucho mejor que bajo el puente internacional, como Gillette, que quiere solicitar una visa humanitaria mexicana para buscar empleo y llevar a su hijo de 5 años a la escuela. A nada, porque la gente de México dice no se lleva y si puedo ayudar a gente para trabajar, para todo, con los papeles. Las autoridades mexicanas, preocupadas por la situación, culpan a los cárteles de haber iniciado la crisis. Crimen organizado que ha estado participando dentro de estas acciones que ponen en riesgo la vida de los migrantes. Por su parte, el gobernador de Texas advirtió que seguirán arrestando y encarcelando a cualquiera que ingrese ilegalmente a cualquier propiedad o espacio público. Y de esta forma, señores, vamos a una última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. Deliveries en motores eléctricos, la nueva modalidad implementada en los colmados para contribuir con el medio ambiente. Ya volvemos con Zona 5.
Ya estamos de regreso, vamos con nuestra zona especial del día de hoy. Desde hace un tiempo se hace cada vez más notorio el hecho de que los establecimientos comerciales llamados colmados, tan populares en República Dominicana, han empezado a implementar una sustitución de los tradicionales motores utilizados para hacer delivery por motocicletas eléctricas. Tanto los muchachos que hacen delivery como los dueños de los colmados plantean que no solamente hay economías en el uso de este tipo de vehículos, sino sobre todo lo hacen como una forma también de proteger el medio ambiente. Vamos a ver la historia con Abraham Marmolejos. En los últimos años, la movilidad sostenible ha ido abarcando cada vez más espacio en diversos sectores que buscan reducir gastos y contribuir con el medio ambiente. Unos que se suman a esta modalidad son algunos negocios que ofrecen servicios a domicilio, quienes han reemplazado las motocicletas de combustión por eléctricas. Más económico, se mueven rápido los delivery porque coge más carga, más mercancía, aguanta más. Ángel Luis Marrero es administrador de un colmado en el 12 de Haina y asegura que el ahorro ha sido inmenso luego de migrar a las motocicletas eléctricas para el envío de mercancías a sus clientes. Había que comprar un tanque de gasolina, ya no lo compramos porque todo es eléctrico, consume poco. El uso de los vehículos eléctricos, eso es una nueva modalidad. Usted sabe que aquí comenzó a hablar de eso a partir del año 2013, pero ya es en el año 2018, donde se comienzan a importar, o sea, de un poquito más, forma más masiva ese tipo de vehículos. Y es una de las modalidades de movilidad sostenible. Además del ahorro económico, también representan una reducción en la contaminación ambiental, como lo afirma la especialista en tránsito y transporte, María Taveras. Nada más de pensar en el cuidado del medio ambiente, ya eso es ganancia. Taveras también sostiene que a pesar de que el precio de estas motocicletas está por encima de las motocicletas tradicionales, al pasar el tiempo reflejan un menor costo, ya que el presupuesto necesario para su uso y mantenimiento compensa el monto de adquisición. Que ese tipo de vehículo sale un poco más costoso al comprarlo, pero a largo plazo resulta que sale mucho mejor, porque el tipo de combustible que utilice es mucho más barato que utilizar gasolina. Hubert Williard es uno de los pioneros en el país en la distribución de motocicletas eléctricas especiales para deliveries y expresa que la alta contaminación generada por los vehículos utilizados por los comercios para brindar sus servicios a domicilio fue la inspiración para introducir el novedoso medio de transporte al mercado dominicano. El primer propósito que tratamos de hacer es mejorar la calidad de nuestro entorno de todo día. Porque sabe que la motocicleta aquí en general consume mucho gasolina y mucho aceite, más que todo, y hace mucho ruido. Entonces el propósito es tratar primeramente de reducir un poquito esa contaminación general, y de ahí surgió hacer un producto específico para los delivery o los colmados en este caso. Hubert revela que al inicio del proyecto muchos se resistían a la transición y no confiaban en el producto, pero con el paso del tiempo y al percatarse de los múltiples beneficios, varios negocios se han ido sumando. Al principio, como todo, tímidamente, pero a la medida que la gente lo fueron probando, fue súper bien aceptado, porque le dio muy buen resultado, le da un ahorro tremendo y el ahorro en electricidad consume muy poco energía. Estas motocicletas cuentan con una batería de litio de 1200 watts, con una autonomía de hasta 80 kilómetros por carga. Además, tienen una increíble capacidad de peso de hasta 800 libras. Uno puede llevar más pedidos, uno se siente más cómodo con él, cargado. En su mayoría están reguladas para alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y tienen otra peculiaridad que resulta ser muy beneficiosa. Si vemos los modelos de las motocicletas que han llegado para hacer ese tipo de trabajo de las motocicletas eléctricas, usted se da cuenta que también hay otra cosa buena. Como que les resultaría un poquito difícil estar calibrando. Usted sabe que esa es una situación que provoca accidentes de tránsito.
Con el pasar del tiempo, los vehículos eléctricos llaman cada día más la atención de empresas y particulares que apuestan al transporte de este tipo. Bueno, realmente la gente ya se está dando cuenta de la ventaja enorme que tiene, porque con esto ya se termina el uso de gasolina, de mantenimiento con aceite, bujía, todo eso se está eliminando, lo que proporciona un ahorro tremendo. Entonces la gente lo van acogiendo cada día más. Ojalá todos los negocios puedan disponer de ese tipo de transporte, sería mucho mejor. El uso de medios de transporte propulsados por energía eléctrica es una nueva tendencia que poco a poco se convierte en la nueva alternativa de movilidad que podría reemplazar en un futuro no muy lejano a muchos de los vehículos de motor de combustión. Esta sería una opción ideal para contribuir con el medio ambiente, reduciendo la emisión por dióxido de carbono, la contaminación sónica y generaría un ahorro significativo de dinero. En un país como el nuestro, en el cual no solamente hay una inmensa cantidad de motores, sino que la mayoría de ellos tienen malas condiciones y resultan muy contaminantes desde el punto de vista de los ruidos y también de sus emisiones de carbono, pues esta es una iniciativa valiosa que esperamos que pueda seguir multiplicándose y que cada vez se sumen más establecimientos que utilicen vehículos eléctricos en sus servicios a domicilio. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. A continuación en pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega, reiterando nuestro llamado de que mañana sea un día de un regreso tranquilo para todos esos dominicanos y dominicanas que se han trasladado a distintos puntos del país aprovechando el asueto de este fin de semana. Desde aquí, un buen regreso para todos y también la invitación para que nos veamos aquí el próximo sábado a la misma hora. Hasta entonces, soy Laura Castellanos. Esto fue Zona 5. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro.